hay avances desde el punto de vista técnico, pero hay una insatisfacción de la sociedad, de lo vulnerable que somos los diferentes gremios, y aquí entran los medios, y que hay gente todavía que piensa que amenazando a un candidato y bajarlo de una candidatura es la manera de que su opción política llegue. Hay quienes piensan que asesinando a un representante de los medios, escrito o de cualquier forma, es la manera de acallar la verdad. Yo creo que están muy equivocados. La imagen, la figura de Javier Valdés sigue, la exigencia de justicia se mantiene. No solo se trata de que puedan encerrar en la cárcel a los responsables materiales y a los intelectuales, sino de que nunca se vuelva a repetir un hecho como ese. Y tenemos una gran deuda con periodistas que sus crímenes no han sido esclarecidos, y si han sido esclarecidos, no ha sido en el nivel para que la sociedad quede satisfecha. Creo que hay que seguir exigiendo, hay que seguir protestando, hay que seguir reclamando, pero sobre todo respetando la libertad de expresión. Cada quien es libre de lo que diga hasta donde pueda dañar o tocar intereses de un tercero, y ahí, como cualquier individuo, pues tendrá que responder.